Ayer ya cuando me confirmaron la noticia, la verdad que sentí una alegría muy grande. Para mí, como osasunista que soy, como jugador que se ha criado aquí en Osasuna, pues es un motivo de alegría enorme el poder estar hoy de nuevo aquí con el equipo rojillo. Y la verdad que con muchísima ilusión, ¿no? Empiezo una nueva etapa, la afronto con la mentalidad de un jugador que empieza de cero, pero con la ventaja de que conozco cómo es el club, conozco a la afición y bueno, espero que eso sea un factor a mi favor y la integración creo que va a ser muy rápida. Está claro que hay muchos aspectos en los que seguiré siendo parecido, pero creo que soy un jugador distinto, ¿no? Creo que ahora soy un jugador más maduro, con más experiencias. He vivido momentos muy buenos, como el ascenso con el Elche, también momentos muy complicados, como el descenso el año pasado con el Mirandés. Y bueno, aparte de que futbolísticamente creo que estoy evolucionando, aunque cuanta más experiencia voy teniendo, también más cuenta me doy de que tengo mucho margen de mejora todavía. Y bueno, creo que volver a casa es el mejor sitio para seguir progresando. Yo soy un jugador que ha crecido aquí como jugador y como persona y siempre voy a tener un cariño especial a Osasuna independientemente de cómo vayan las cosas a nivel personal. Y cuando me fui nunca, nunca he cerrado esa posibilidad, ¿no? Sí que es cierto que el fútbol pues me llevó por un camino distinto, pero ahora se han dado las condiciones para que pueda regresar y en el momento en el que he sabido del interés de Osasuna, para mí ha sido sin ninguna duda la primera opción. Sí, sí que ha habido pues bueno, alguna propuesta de algún otro equipo, pero mi mayor deseo era poder volver a casa, poder estar en Osasuna y al final pues he priorizado esto y por suerte se ha podido dar.